Ampsquare.tv understands how important advertisement is and is proud to express that it's truly the only plugged-in internet television production company on the market. Amp2.tv live streams all their shows across all the major selling markets in the U.S. and abroad. Call them at 866 224 54 Two, two. The ampsquare.tv library allows productions to be seen over and over again, making commercial platforms more usable. Call 866 224 5422. Toll free 866 224 5422. Amp2.tv, the first and only internet television network that's truly plugged in. 866 224 Five four two two. That's AMP the number two dot TV. The opinions expressed on the following sponsored program are strictly those of the host, guests, and callers, and not necessarily those of this station, its staff, management, or sponsors. Everybody wants to live the good life, but what is in your mind? Que hay en tu corazón, sabes que todos los sueños se pueden hacer realidad. En este programa vamos a explorar todas las posibilidades de Good Life. Every Tuesday at 7pm, hora de Miami. La, La buena vida. vida. Muy buenas tardes queridos amigos que nos escuchan por esta maravillosa radio y a todos los que nos están viendo en este momento por el internet. Por esa camarita del celular o del iPad o del computador. Aquí quien les habla, Milagro Arriaga, felizmente compartiendo este espacio, esta media hora de sabiduría con Flora. Nada Ángela más Arriaga. y nada menos que Flor Ángel Arriaga, sí. quien está gustosísima de presentar a esta hermosa tarotista. Ella es psíquica, tarotista. Ella es um, control freak, no mentira. Mentira, mentira. Ella es canal de ángeles, ella es per, eh, tiene percepción extrasensorial, los ayuda con los ángeles, con los maestros. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que estoy felicísima. De gracias, estar compartiendo gracias, gracias. este espacio con mi querida hermanita Milagros, la bruja buena. Gracias, porque tú eres la mala. Eh, no, yo soy la mejor, no mentira. ¿Cuál será la mala? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy: de la magia y de la brujería. Sí, señor, ¿quiénes son brujas? Las brujas son buenas, son malas, somos buenas chicas o chicos, porque hay brujas, hay brujos sí. y hay brujitos. O sea, aquí hay de, hay de todo. Yo quisiera saber, Milagro, ¿por qué nos dicen, que, por qué tenemos esa mala, eh, ¿cómo es que se dice? Esa mala fama las brujas de que somos eh, demoníacas, malvadas, en fin, cosas de esas. Porque, sí. Por ejemplo, a mis queridos amigos que son cristianos, ellos dicen que la brujería es un pecado, eh, wow, que es satanás, que no sé qué, cosas así que, que claro. Yo las miro y las respeto, pero eh, creo que es un poquito de ignorancia en referencia a lo que es la magia o, la, o lo que se llama la brujería. Cuenta un poquito por qué nosotros tenemos mala fama. ¿por sí, qué? Pero no, 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 no necesariamente eh, tienen que ser cristianos o católicos o lo que sea para, para tener una, un, rechazo hacia, un el... rechazo hacia la magia. Uh -huh. eh, y yo diría que el término de bruja se ha usado eh, de una forma eh, negativa cua, porque en la era de Pisces, vamos a hablar desde la era de Pisces, que acaba de pasar, que terminó eh, en el 2012, la gente, eh, eh, la sociedad era machista por completo. Entonces una mujer, que por lo general es la creativa, la parte creativa del ser humano es esa parte femenina. Uh -huh. Y eh, las mujeres antes eran las que dominaban los clanes, que eran los grupos de gente eh, que iban de lugar en lugar en el planeta. Uh -huh. eh, pero luego el hombre quiso tomar el... Eh, el manejo, digamos, o ser los líderes de los grupos. Antes se le preguntaba a la mujer, eh, que, que era la consejera, qué cosas iba a hacer el grupo, hacia dónde iban a caminar, dónde eh, decían los dioses que, que iban a conseguir alimento, y pues se, se seguía a esa mujer. Pero después eh, se empezó el hombre a... Um, a tratar de dominar las situaciones y, de, y, y se vio esa forma machista de tratar a la mujer como una bruja, si tenía poderes extrasensoriales, si podía percibir eh, cosas que el hombre no, que los hombres comunes no, no percibían. Ahora realmente en este momento, tanto hombres como mujeres tienen muy bien desarrollados la Su percepción. parte per, eh, femenina, uh -huh. porque todos tenemos una energía femenina y una masculina, tanto hombres como mujeres. Sí. Y lo que eh, tratamos es de que haya un equilibrio. Eh, pero por lo general estamos en ese Yin y Yang, sí. en ese manejo de, lo, de la oscuridad y la claridad. Eh, ¿Qué se dice que es magia? La magia es algo que tú haces, ¿verdad? En lo que le pones fe, eh, que tú lo piensas, que tú lo deseas y lo manifiestas mm. en, el, en el plano físico. Eso es magia. Y hay personas que tienen un poder increíble para, sí. para manifestar mm -hmm. esos deseos, pero, wow, con la velocidad del rayo. Siempre para que uno manifieste algo. Eh, se te hace más fácil, más rápido, cuando lo pones en un plano físico. Y entonces allí es cuando se habla de brujería. Mm. Porque entonces se hacen los trabajos de brujería. Exacto. Que es lo, y, y, se lo, y, y se les dice de una forma negativa. Y realmente no debería ser algo negativo, a menos que sea para dañar a alguien. Pero. Eh, los trabajos de magia, de alquimismo, eh, se hacen trayendo primero el pensamiento, eh, el deseo de qué es lo que se quiere hacer, la idea, ¿verdad? Eh, se trabaja como en un programa de cómo lo voy a llevar a cabo, mm. tal vez en la mente o en plano físico escribiéndolo, y luego se hace cierto ritual. Los rituales definitivamente nos ayudan a que la magia o eso hermoso que nosotros queremos que pase suceda más rápido, porque estamos entonces haciendo uso de eh, cosas que tienen que ver con el planeta y que están en tercera dimensión también, no solamente en un plano psíquico o en un plano mental, sino que lo traemos a plano físico. Sí, es como, como decir... Que se ha visto muchísimo la parte del mapa del tesoro. Ay, uh -huh. bueno, mi casa, ¿cómo va a ser? Mi carro, ¿cómo lo quiero? Mi no sé qué. Que uno toma fotografías, los pinta o sencillamente pone, pone en marcha cosas o, eh, que, que uno quiere, pues que las pone en fotografías, los uh -huh. pega y lo mira todos los días y le manda amor y que chévere. Y entonces se imagina que ya tengo el carro. Entonces, con un control remoto imaginario, lo apago y lo prendo, o cierro y abro la, las puertas. y Ese esa es un tipo, una, es un tipo de magia, una forma sí. de hacer lo que es llaman forma, magia sí. o lo que se llama alquimia, que, que es tan sí. importante. Sí, que extrae, al, la, en la alquimia lo que se busca realmente al final es materializar algo, que hacer un cambio positivo hacia uh -huh. donde uno quiere uh -huh. algo. Por uh -huh. ejemplo, eh, decían. Eh, que, que un ser alquimista podía cambiar la arena en oro las sí. piedras en oro y realmente se puede solo que nadie se lo cree exacto eh, sí sí y entonces dice ay, 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 yo la quiero hacer se puede Pero... se puede sí se puede sí, sí se claro puede. que sí hay muchas definiciones de, de magia y de eh, a ver las que conseguiste por ahí de lo que es la magia y lo que es la brujería. Bien interesante, eh, porque se le dan términos diferentes según o, o el sentido diferente según el trabajo que se esté haciendo. Por ejemplo, si se está haciendo algo para el amor, eh, entonces se dice que es magia se el y hay por allí unos, unos bañitos muy buenos que son para el amor para exaltar el amor eh, o para atraer el amor a tu vida mm. que son excelentes eh, hay los los amarres como dicen por ahí que son es terrible hacer un amarre a otra persona sí porque un amarre es uh... Terrible. Esclavi esclavizarlo. Sí. Y, y no es tanto esclavizar a uno, sino que la, la parte que es la que está haciendo el amarre o la que manda a hacer un amarre, por ejemplo, con alguien a quien quiere y que no lo quiere perder, uh -huh. y por lo general se da eh, las mujeres son las que le hacen los amarres a los hombres, aunque he visto al revés. Hombres Hombre que se Y hacen a mujeres. Sí. Eh, el, el amarre tú no sabes realmente si esa persona te conviene, solo porque la quieres tener contigo y que no se te vaya, entonces quieres hacer un amarre. Y eso está es tan erróneo porque todo lo que uno le hace a otra persona se le devuelve. Uh -huh. Y cuando, fíjate que he visto ciertos amarres en donde le amarran las manos a, y, las, y los pies a alguien. Y resulta que se los están amarrando a sí mismos también. Sí, que eso, o sea, lo, como nosotros comprendemos, somos uno, todos somos, todos uno, somos claro. uno con Dios. Y lo que yo te hago a ti, me lo estoy haciendo a mí. Correcto. O sea, que si yo, me estoy yo te estoy amarrando a mí, también me estoy amarrando a ti. Claro. Y eso es un error. No, y que tú no sabes si de verdad te conviene estar toda la vida con esa persona. Sí. O que si... El, en, en el paso en, de tu camino evolutivo tenías que experimentar a esa persona solo por un tiempo y llega y te amarras a esa persona como sea a punta de, de brujería <laughs> de, de, la de la horrible con energías negativas ¿Y cómo se hace un amarre, Milagro? Es, ya que estás hablando de no, eso. No, yo no lo voy a decir cómo se hace un amarre, ah. pero no les voy a poner ninguna <laughs> idea en su cabeza a nadie, <laughs> nada que ver. No, mira, aquí dice lo siguiente, fíjate. En África no tiene sentido preguntar si las brujas existen o no, porque son un hecho. O sea, ellos eh, trabajan direct, eh, tra ancestralmente con, magica, con, con magia. magia. Eh, dice la religión tradicional africana: Tiene la magia incluida dentro de sus textos. Sí. Ok, para, la, para los africanos de todas las clases sociales, la brujería es una realidad de gran importancia. O sea, ni siquiera que, que es importante. Uh -huh. Según la creencia popular africana, existe una fuerza o poder oculto y espiritual sobre el cual Dios tiene control. Si, no, si Dios tiene control. Y nosotros somos unos con Dios, nosotros tenemos el control. That's correct. Correcto. Ahí está el punto. Pero fíjate que en las partes donde más densa está la energía, es donde más brujería hacen. Pero es que también existe lo que llaman la magia negra. Esa magia es, es la que me refiero. Es la magia negra y la llaman también hechicería, Ajá. que se dirige contra los enemigos. Contra los enemigos. Entonces. Sí. Si nosotros somos uno con Dios y yo le hago hechicería o magia negra a mi enemigo, me lo estoy haciendo a mí. Correcto. Por eso Jesús dijo que amaras a tus enemigos, porque te estás amando a ti. Exacto. O sea, oye, 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 esas son enseñanzas. Este, de verdad que es interesantísimo sobre eh, el tema de la brujería y súper extenso. Hay muchísimos tratados. Eh, yo estoy googleando lo de la brujería. Uh -huh. Hay muchísimos tratados que te hablan sobre la hechicería, la brujería y los brujos y las brujas. Eh, tenemos aquí una llamada. una llamada. Sí, oye, empezamos rápido la llamada. Muy buenas tardes, noches, Lucio. Eh, está llamando. ¿Quién es? eh, ¿Sí? Lucio, Lucía. Ok, ah, Lucía. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 mi, bien mi amor. Cuéntanos, ¿qué pregunta tiene sobre la magia, la brujería, la hechicería? Bueno, mira, tengo. Me quisiera que me explicaran cómo es eso de que existen magos blancos y magos negros, y cuál es la diferencia. Okay. ok. Um, a lo que se le dicen los magos blancos eh, o brujitas blancas, son, por lo general, personas que manejan las energías como sanadores, eh, gente que ayuda a que otros se sientan bien o que los ayudan con ciertos baños, eh, con limpiezas, por ejemplo, con el sage y ese tipo de cosas. A eso se les dice brujitas blancas o brujitos blancos. A los negros... A los, los de, que hacen la brujería eh, negra, ¿verdad? Oscura. La magia negra. La sí. magia negra. Son los que hacen eh, cosas para dañar a otros sí. o para dominarlos también. Sí. Para dominar. Porque eh, también el hecho de que, o sea, hay magia que sabemos que dañan a otros. Sí. Milagros tiene un caso eh, muy, muy documentado sobre a alguien que que le pusieron una horrible energía en su casa y cuando ella la limpió la persona que hizo esa brujería murió sí murió y eh, fue increíble pero así es señores no hagan magia negra sí, por dios eso es horrible no sí sí fue una y les voy a comentar el caso una una señora que le hizo le puso una brujería a su nuera porque no era la que ella quería. <laughs> eh, y a su hijo, ¿verdad? Y le envió un espíritu bien oscuro para la casa. La, la niña chiquita veía el espíritu y se aterraba, porque era muy, una cosa muy oscura y, 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 y negativa fe. lo que ella veía. Y me llamaron para ayudar a sacar eso de la casa. Eh, y se lo habían puesto en una, en una planta en wow. el frente de la casa. Bueno, la cuestión es que yo llegué, limpié toda la casa, saqué ese espíritu de allí y salí de esa casa como a eso de las doce y media. A las dos de la tarde, a la señora le dio un infarto, a la señora que puso la brujería. ¡Wow! ¿Por qué? Porque. Cuando tú sacas ya esas cosas del lugar en donde lo enviaron, eso se regresa. Claro. Y pues lo que ella envió fue bien fuerte, eh, sin tener el cuidado de que ahí está su hijo y su nieta. ¡Wow! Sí, que, que, que falta de conciencia. Y pues la señora lamentablemente murió después, unas horas después. Uh -uh. Pero por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que le hace a los demás. Porque uno se lo está haciendo a sí mismo. En algún momento, en, en este aquí entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y en algún momento las cosas salen a la luz. Sí. Y entonces cuando se deshace ese tipo de brujería, se regresa a quien lo envió. Bien sea el brujo o la persona que le dijo al brujo, haga esto, sí. este trabajo. Así que eso es. En cambio, cuando, cuando lo, los brujitos blancos lo que hacen es enviar amor, enviar luz y tratar de que las cosas pasen de la mejor forma. Sí, fíjate que aquí dice eh, brujería y magia negra en el rincón del vago, señores. Esta es una página web. El rincón del vago. <laughs> el vago en Venezuela, este debe ser un venezolano. El vago es en, en Venezuela. A, dícese de aquel que no tiene otra cosa que hacer que buscar locuras en la internet. Entonces, en este rincón del vago dice creencias, brujas, inquisición, religión, ciencia, organización secreta, prácticas mágicas. Todo esto viene de la brujería, magia blanca, magia negra. Eh, eh, hay muchísimas cosas en el rincón del vago. Oye, yo no, yo no conocía esto, pero esto está largo. Les recomiendo que entren y, y pues a Lucía que quiere saber la diferencia entre uno y el otro, pues ahí, ahí, ahí tiene varios, varios ejemplos. Pero siempre que la magia se use para dañar a otros, definitivamente es magia negra. Sí, claro. Es muy, uh -huh. eso, eso no está bien. Al final se les va a devolver, así que ne, ni lo intenten. Milagro, ¿cómo sabemos nosotros, simples seres humanos que caminan en este hermoso planeta Tierra? Que cuando nos pusieron algo, una brujería, una atadura, una cosa. Bueno. Que fíjate que las la, la primeras señales de que hay algo eh, negativo que están dando mal es cuando se empiezan a dañar los artefactos eléctricos en la casa. Oh, yeah. Se dañó la lavadora, se dañó la secadora. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Eh, la, licu la, la licuadora. Sí, eh, se te están dañando varias cosas. Pon cuidado en qué es lo que está pasando y cómo está la energía de tu casa. Puede ser que simplemente haya entrado alguna entidad oscura, pero puede ser que te están haciendo brujería. Mm. Entonces hay que buscar a alguien, un asesor que te diga qué está pasando porque siento esta negatividad. Otra cosa es que sientas un empujón. Sí. O que tengas algún sueño con tambores y cosas así africanas. Oh. Eso es terrible. Y eso es que te están haciendo brujería. O que tú sientas, por ejemplo, que alguien fuma un olor a tabaco en tu casa y tú no fumas y nadie fuma en tu casa. Te están fumando un te tabaco. Te están fumando un tabaco. <laughs> Milagro. Ajá. Vamos a suponer, yo, oye, eso de los tambores me interesa. ¿Cómo sabes tú cuando un sueño con tambores africanos es de brujería? O sea, siempre es brujería o puede significar general, siempre, o sea, por lo general. Piensa mal y acertarás. Sí, señor. Si si tú sientes que soñaste con tambores africanos, mi amor, despiértate, échate un baño de sales, sí, sí. las tres sales. Y limpia tu ambiente, limpia tu casa, llama a los arcángeles. No, los... Que, si tú soñaste eso, ve con alguien que te ayude a quitarte la brujería de encima. Sí, porque de verdad. Porque es un trabajo de brujería. A mí, a mí oye, sí, si a veces uno para quitarse una energía negativa de encima cuesta. Sí. Siempre cuesta, porque uno mismo, uno, los médicos no se curan a sí mismos. Eso es lógico y es como un, un secreto a voces. Uh -huh. Este. Por eso hay que buscar ayuda, cierto, ciento por ciento, cierto. Sí, sí señor. Mili, ajá, una vez que tú descubres que hay eso, eh, si la, tú, tú fuiste a ayudar a esta gente, por ejemplo, en el caso de la señora que le sacaste esa... ¿Qué pasó con ellos después? El, Bueno, la señora murió, la niña dejó de ver cosas feas en su casa. Correcto, o sea que no había otro, más nadie le hizo brujería. Sin embargo, con el tiempo, eh, ellos se mudaron de esa casa y se fueron a otra ciudad, pues. Ah, ok. Pero todo siguió bien. Sí. Me supongo. Uh -huh. Qué cosa tan, tan. Y hacerle brujería a uno a su propio hijo. Qué sí, cosa tan horrible? horrible. No, bueno, en fin. Ajá, Mili. Eh, y en el caso, bueno, ya vimos que la señora murió. O sea. Vamos a suponer en el caso de aquel que le hace un rom, un, un, una atadura al otro. Uh -huh. Y uno va a acude a la persona que lo ayuda, le corta la atadura, le limpia la, el, la cosa, cualquier cosa que él... El... ¿Qué es una atadura? Per perdón, pero eh, la ignorancia... Es que eh. hay varios tipos de ataduras. ¿Eh? Cuando, cuando una pareja se hace una, una atadura consigo o con, con su pareja, pues. Ajá. Hago una atadura para que no me deje nunca. Eso es, es algo que se hace con unos muñequitos. Oh, my God. Ajá. El otro es cuando tú atas a alguien para que haga lo que tú quieres. Y le atas las manos y los pies. Y tal vez le pones una venda en los ojos y en la boca para que no te diga nada. Para que no vea, no mire, Ajá. no camine, no haga Exacto. nada. Sino lo que yo diga mm. para que me obedezca. Es, eso se hace, eso lo hacen algunas personas. Y es algo tan terrible, porque el día que esa persona se da cuenta de que tiene eso, para empezar que le empiezan a salir las cosas mal, la persona no prospera. Oh, qué triste. Sí, la persona no prospera. Y es porque lo tienen atado. Claro, imposible. Entonces, eh, el día que esa persona se da cuenta de que le tienen un trabajo y se desata, entonces... Eso se le regresa a quien lo hizo. Wow. Y se las va a ver muy mal. Wow, eso es triste. Claro. Porque si son parejas es porque hay amor, porque claro. hay. Al principio quizás hubo una atracción, pero. Sí, pero definitivamente cuando se hace eso la persona tiene mucho miedo de perder la pareja. Mm. ¿Mm? Hay otros que lo hacen eh, para atraer una pareja X, Fulano de Tal. Ok. Y entonces hacen ese trabajo. Y alguno, la mayoría lo consigue, pero eh, no es bueno. Resulta mm. que al final no era tan bueno como pensaban. Eso es correcto. <laughs> El libre albedrío, señores, siempre que nosotros lo, 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 que lo quitamos, se lo quitamos a alguien, no los estamos quitando a nosotros mismos, claro. porque todos somos uno. Este... Les recomiendo siempre manténganse en la luz, no estén haciendo tonterías ni experimentos tontos con otras personas. Háganlo con gente que sabe cosas de la luz. Nada que ver con brujerías baratas. No, señor. Ya, no, muchachos, señor. estamos terminando. Estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias, gracias, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias a la persona que llamó, a la chica que llamó. Y eh, estamos aquí todos los martes de siete a siete y media. Con mucho amor trabajando para todos ustedes. Y nosotros, bueno, no nos queda otra, señores, que despedirnos, agradecerles enormemente a nuestra queridísima manager de, de, de medios de comunicación, Indira Coco, Ajá. el haber estado también con nosotros. Pasen una excelente noche y nos vemos el próximo martes. Un besito para todos, Dios me los bendiga. Estamos presentando The Good Life.